El vínculo de DirecTV con estudiantes nace en 2012. Y nosotros estamos muy orgullosos y muy contentos de esta relación que estamos construyendo. Para nosotros, estudiantes, es una institución modelo en todo sentido. Si ves el ecosistema que forman sus jugadores, dirigentes, hinchas, familia, estudiantes, nos sentimos muy identificados con los valores que se promueven desde el club. Y como te decía, si bien estamos muy presentes en la historia más reciente del club, de 2012 hasta ahora, nos interesaba hacer algo un poco más trascendental y revisar toda la historia de estudiantes, y ahí encontramos tres momentos que la verdad que son épicos, que son los que están plasmados en este mural, donde tenemos el Campeonato del Mundo del 68, la vuelta de Juan Sebastián Verón, actual presidente, al fútbol local, y lo que va a ser la vuelta a 1:57. Sin duda son los tres momentos más importantes del club, y bueno, y nuestra misión con esta acción promocional que estamos lanzando era un poco inmortalizarlos. Y una buena forma de inmortalizarlos para nosotros es este mural que construimos. Por suerte tenemos una excelente relación con nuestros colegas de Umbro y trabajamos muy bien en conjunto el sponsoreo. Nos nutrimos mutuamente de las acciones que está haciendo cada uno. Este es un buen ejemplo de cómo se trabajó en conjunto. Y la bajada de esto, una pata del 360 de toda esta acción, efectivamente va a ser las remeras en los locales de Umbro, donde estos tres momentos estén plasmados en el pecho de las remeras. El significado es importante desde lo sentimental, desde lo recordatorio, y obviamente porque tiene para mí una fuerte impronta familiar también, y está claro que en nuestra historia son sobre todo el 68 y uno son como nuestros dos íconos, así que nada, importante y contento por esto.